A través de un comunicado de prensa, el Instituto Penitenciario y Carcelario informó que Luis Alfredo Garavito, responsable de la violación y asesinato de casi 200 niños, no saldrá en libertad y seguirá preso en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. El INPEC aclaró que es un juez de ejecución de penas el único competente para decidir sobre la libertad condicional de Garavito, también conocido como la Bestia. Sobre el caso del privado de la libertad, Luis Alfredo Garavito, quien se encuentra recluido en el establecimiento de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, es necesario aclarar que bajo ninguna circunstancia esta persona recobrará la libertad. El informe presentado por el exdirector del establecimiento a un juez de ejecución de penas, en el que se especifica el tiempo de una de las condenas y que fue dado a conocer por los medios de comunicación, corresponde a una actuación que por ley deben cumplir las autoridades penitenciarias. Dicho informe fue realizado conforme a los postulados legales y de acuerdo con las exigencias de la norma para el respeto y las garantías de este individuo. Este es un procedimiento de trámite que se cumple regularmente con todos los privados de la libertad sin excepción. Y así se manifestó el periodista que hizo la nota antes de que saliera a la opinión pública. La información enviada al juez hacía referencia a una de las condenas que está purgando el señor Luis Alfredo Garavito, quien debe seguir cumpliendo otras penas, con medidas intramurales y sin derecho a ningún beneficio o subrogado penal. Sobre el mismo existen 18 sentencias condenatorias y cursan actualmente 26 procesos judiciales en calidad de sindicado. En consecuencia, Luis Alfredo Garavito seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad en Valledupar y en ningún momento se ha dispuesto su libertad por parte del INPEC, ya que dicha decisión es competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Tengo profunda indignación con esa posibilidad que alguien sugirió de que esa bestia de Garavito saliera de prisión. Ese es un bandido, un delincuente. Es una rata apestosa que no ha hecho sino producirle daño a niños en nuestro país. Y el destino de ese delincuente es seguir en la cárcel. El gobierno nacional ni auspicia ni respalda eso. Y que le quede muy claro al señor Garavito que en la cárcel se tendrá que quedar. Muchas gracias. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.